Muy buenos días, mis queridos amigos de cuarto de secundaria. Habla el profesor José Huiza de la Cruz y tengo el altísimo honor, el placer de darles la bienvenida a todos ustedes ya para esta extraordinaria clase de física, ¿ya? Y digo extraordinaria porque hemos preparado una clase con problemitas especialmente para alumnos de cuarto de secundaria, ¿no? Así como ustedes, ¿no? Y adicionalmente, aparte de que son de cuarto de secundaria, son alumnos súper, súper especiales, ¿ya? Entonces, mis queridos amiguitos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, mis queridos amiguitos, vamos a dar inicio a este seminario, ya tú sabes, seminario, porque es un ya nos estamos preparando para el examen de fin de mes. ¿Te digo o no? ¿Listo? Ya todos saben, ya para fin de mes tenemos un hermosísimo examen, ya con todo lo que hemos hecho, ¿ya? Tengan ustedes la garantía de que de ninguna manera, ya, de ninguna manera se les va a tomar nada que no se les haya enseñado, obvio, obvio, ya, especialmente para los alumnos de cuarto de secundaria. ¿Listo? ¿Comenzamos, chicos? ¿Ya? Entonces, ahora sí, damos inicio a esta maravillosa clase de física. Ya, en primer lugar, ya, sin molestarse, por favor, ya tenemos un pequeñísimo recordatorio, nada más, ya. Acá dice vector A, ¿de acuerdo? Vector A. Pero si tú le quitas el sombrerito, ya, lo que queda es solamente el módulo, el valor, la magnitud del vector, ya. Ya, mira, este vector está apuntando para arriba, este otro vector está apuntando para la derecha, ya, acá dice vector B, ya, pero si tú le quitas la flechita de encima, ya, lo que queda, esa letra que queda, es solamente el módulo, el valor, la magnitud del vector, ya. Entonces, si los dos vectores, muchachos, están unidos por el origen, ¿ya? Entonces se tiene que dibujar un paralelogramo, ¿ya? ¿Para qué? Para que la diagonal sea la resultante, ¿ya? ¿Listo? Entonces tú siempre con tu lapicerito en la manito, acá tienes que agregarle la flechita, acá falta que tú le pongas la flechita, ¿ya? Nadie se ha olvidado, ya sabes. Ese es para que tú ya estés al tanto, ¿ya? Y entonces reconozcas, la flechita tiene que ir acá arriba. Ya, la flechita nunca va acá abajo, ¿eh? No, ¿eh? ¿Por qué no? Porque la flechita tiene que llegar al punto de corte de las paralelas. Ya, esta rayita es paralela al vector A, ¿no es cierto? Esta rayita es paralela al vector B, ¿ya? ¿Listo? La resultante tiene que llegar al punto de corte de las paralelas, no te olvides, ¿eh? Ya, flechita por ahí, ya, listo. Resultante al cuadrado, tienes que acordarte, acuérdate. Resultante al cuadrado es igual cuadrado del primer vector, me refiero al módulo, al valor, a la magnitud, a la medida, ya, medida del primer vector. Medida del segundo vector al cuadrado, obvio, al cuadrado, ¿ya? Más el doble producto de los vectores, de los valores, los módulos de los vectores, ¿ya? El 2 siempre viene en la fórmula, ¿ya? Entonces, la letra A es el módulo del segundo, del primer vector, módulo del segundo vector, ¿ya? Y no te olvides que esta es una multiplicación, muchachos. Al final viene el coseno, todo el mundo sabe lo que es coseno, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es coseno? Cateto adyacente dividido entre la hipo,
tenusa. ¿Ya? Listo. Ese coseno ya tiene que ir colocado acá, acá. Acá va ese coseno. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ahora sí, chicos, nos vamos al punto siguiente. Punto siguiente. Ya dice, problema número uno. Problema número uno. Mira, acá hay un vector. Míralo, míralo. Acá hay un vector. Ya, módulo 5. Módulo 5. Acá hay otro. Acá hay otro vector. Otro vector. Módulo 3. ¿Está bien o no? Ya. El módulo de este vector es 3. Ya, no te olvides, esto se llama dirección. Ya para el examen, no te olvides para el examen, ese 72 es la dirección de este vector. Ya, ya. Y para otro vector, 3 unidades es el módulo, ya. Y su dirección es 12, 2, acá está, mira, mira, 12 grados, 12 grados, ya. Más bien lo que tú dices es, oye, este vector está recontra lejos del otro vector, está recontra lejos. ¿Cómo voy a saber qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forman? Acuérdate que este vector ya tiene que estar unido al otro vector por el origen, ¿ah? Ya, para saber qué ángulo forman, ¿ah? Ya, entonces acá puedes tú observar este problemita que vino en la Universidad Cayetano Heredia. Mira, mira. Agarro el vector 5, y lo prolongo, prolongo hasta que choque. ¿Hasta que choque con quién? Con el vector 3, ¿ya? Te voy haciendo recordar, esto se llama la línea de acción. La línea de acción del vector 3, ¿ya? Esta es, muchachos, entonces, ¿ya? Esta es la línea de acción. Acá, mira, mira, mira. Esta es la línea de acción del vector 5. Del vector 5, esta es la línea de acción. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando tú prolongas la línea de acción, la recta que contiene al vector, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Acá se forma un triangulito. Ahí se forma un triangulito, mis queridos amiguitos, ¿ya? Y en ese triangulito, como a ti te encanta la geometría, tú dices, el ángulo exterior, ¿ya? ¿Está bien o no? El ángulo exterior es igual a qué cosa? Es igual a la suma, ¿ya? O sea, alfa más ¿cuánto? Alfa más 12, ¿ya? ¿Ya? 72 es igual a alfa más 12. ¿Listo? Acá está escrito, mira, mira, acá está. Ya, 72 igual alfa más 12. Por lo tanto, alfa es igual a, ¿listo? Entonces, como ya sé qué ángulo forma, este vector con el otro vector, ¿no es cierto? Ya, ahora sí ya vengo corriendo y aplico mi formulazo. ¿Ya? ¿Qué dice? Cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo. ¿Ya? ¿Ya? Y ya tú sabes, por el coseno de 60 grados. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Coseno de 60. A ver, coseno de 60, ¿cuánto es? Un medio. ¿No es cierto? Excelente. Ya todos saben, coseno de 60 es un medio. Para el examen tienes que saber, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, entonces seguimos. 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado, 9. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ya. 5 por 3, 15, ¿ya? ¿No lo multiplico? No lo multiplico. Coseno de 60, ya sabes, un medio, ¿ya? ¿Ya? Coseno de 60 es un medio. Entonces, este 2 de arriba, se va con este 2 de abajo. ¿Está bien o no? El 2 de arriba se va con el 2 de abajo. Solamente me queda 15, mira, nada más que 15, pero 25 más 9 es 34, obvio. La sumita es 49, ¿no es cierto? ¿Ya? Y al toque tú dices, la raíz cuadrada es 7, ¿ya? Por lo tanto, venimos corriendo, ¿ya? Y tú ya vas a postular, ya vas, te falta un añito nomás. Ya tienes que marcar esta letrita, Pero mientras estás en el colegio, ¿no? Tienes que
En el examen tienes que hacer todo el procedimiento, todo el procedimiento, amiguito, ¿eh? Ya. En el examen que ya viene, no vayas a poner la respuesta A, la respuesta B, la respuesta no, eso no vale, ¿eh? Eso no, eso vale en la universidad, pero en el colegio no. Ya tienes que hacer todo este procedimiento, ya, para que todos se convenzan que tú sabes. ¿Listo? Ya, muchachos. Estamos entonces ahora en el problemita número 2. Problemita número 2, mira, número 2, ¿ya? ¿Qué hice? Dice, calcular el ángulo que forman dos vectores. Ah, ahora me piden hallar el ángulo. No es la resultante, no es la resultante, ¿ya? ¿Listo? Me dicen, calcular el ángulo que forman dos vectores. Uno vale 7 y el otro vector vale 15. El otro vector vale 15, ¿ya? Y me dan, además me dan como dato, la resultante es igual a 20. La resultante es igual a 20. ¿Listo? ¿Ya? ¿Lo viste? Ya, ahí está un vector. Este es un vector, ¿ya? Falta el otro vector. Ahí está, mira. ¿Ya? ¿Lo viste? Ahí está el otro vector. El otro vector, ya, ahora. Como están unidos, mira, como este vector está unido con el otro por el origen, entonces tienes que formar un paralelogramo. Ahí está su valor, mira, su módulo, magnitud, la medida de ese vector, ¿cuánto? 7, ¿ya? ¿Listo? Entonces el otro, obvio, P15, ¿ya? Y empezamos ahora sí, ahí está el angulito que quiero hallar, no sé cuánto vale, ¿ya? Entonces, ahí está, mira, el paralelogramo, ahí está el paralelogramo, ¿ya? Oye, ¿y para qué quieres un paralelogramo? Para dibujar la diagonal, ahí está, mira, con su flechita, ¿ya? ¿Qué es eso? La diagonal, ¿qué es eso? La diagonal es qué cosa, la resulta. ¿Está bien o no? Ahí está, ¿vista? ¿Ya? ¿Qué es eso? La resultante de los dos vectores. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, lo único que me falta calcular es el ángulo alfa. ¿Ya? Problemita tipo San Marquitos, tipo Villarreal, Universidad del Callao, Universidad Agraria. ¿Ya? Así facilito nomás. ¿Ya? Facilito. Ahí está el formulón, mira, ese formulonazo, mira. R vale 20, ¿sí o no? Mira el dibujo. Ya, R vale 20. A cuadrado es 7, este 7 acá, 7 elevado al cuadrado. ¿Ya? Acá es 15 al cuadrado. ¿Ya? Acá es 2 por 7 y por 15. ¿Ya? Y el coseno no sabemos. El coseno no sabemos, tienes que dejarlo ahí tranquilito al final, ¿ya? ¿Listo? Ya, muchachos. Entonces, a continuación, vamos a hacer las operaciones, ¿ya? Acá sería 7 al cuadrado, 49, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya. 20 al cuadrado, 400. Ya, 15 al cuadrado, 15 por 15, ¿cuánto? 200. 25, 225, excelente. Ya, ahora viene más el doble producto de cuánto, de 7, 7 por 15, ya, es ya 2 por 7 y por 15, 15 por 2, 30, 30 por 7, a ver, multiplica, ¿cuánto? 210, está bien, chico, está bien, ya, listo, ya, ahora. Vamos a sumar este 225. Alto, 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 alto la acción. No puedes sumar, no puedes. No. No puedes sumar 225 con 210, ¿ah? No te pases, ¿ah? No se puede. ¿Por qué no? Porque este 210 tiene un coseno de alfa. ¿Ya? Y este de acá, este no tiene ningún coseno. Ya no se puede sumar, pero sí puedo sumar estos dos de acá, ¿no es cierto? Ya, sumamos 225 más 49,
49 y me va a salir 274. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces esta partecita que está acá, por supuestamente lo repetimos. Ahí está. Repetido, repetido. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, mientras tanto, estos dos los vamos restando. Los vamos restando porque el que está con más tiene que pasar con menos. ¿Está bien o no? ¿Ya? ¿Ya? 400 menos 274. ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso me va a dar cuánto? 126. 126. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, mira, mira un truco, mira un trucazo. El 210, como está multiplicando, obvio, el 210 pasa a dividir. ¿Está bien o no? ¿Ya? A ver, muchachos, muchachos. Tengo 126 dividido entre 210. El 210 pasa al denominador. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Y ahora concéntrate, concéntrate, muchachón. Le voy a sacar al de arriba 126 y al de abajo 210 le voy a sacar la 42ava parte. A ver, a ver, a ver. A ver, o sea, a este lo divido entre 42. Entre 42, chicos. Exacto, me sale 3. Me sale 3, ¿ya? El 210 igualito, tengo que dividirlo igualito. Lo divido entre 42. Entre 42 y exacto me va a salir 5. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, con esta fórmula, ¿ya? ¿Ya? Lo que hacemos es calcular cuánto vale el coseno de alfa. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Calculamos cuánto vale el coseno de alfa. ¿Listo? ¿Ya cuánto vale el coseno de alfa? 3/5. Entonces, con estos dos números, con estos dos numeritos, tú tienes que dibujar este triángulo rectángulo. ¿Ya? O sea, primero tengo que calcular cuánto vale el coseno. El coseno. Y después recién dibujo mi triangulito, ¿ya? Por supuesto que estoy hablando con los más inteligentes del consorcio educativo Cristian Barnard, ¿ya? Tú dices, ¿qué cosa es coseno? ¿Qué cosa es coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Está bien o no? Ya, entonces el número 3 tiene que ir abajo, acá. Acá va el número 3. Tiene que ir abajo, ¿no? Y el número 5 es la hipotenusa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya, al toque tú dices hipotenusa 5, cateto 3, por un pitagorazo. ¿Está bien o no? Pitagorazo, este cateto vale 4. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿El coseno de quién? El coseno de quién es 3/5. 3/5, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya, acá está, mira tú, acá está, ya, el cateto adyacente. Adyacente significa abajo, el que está al costado de este angulito, está 3 y acá está 5. El coseno de este ángulo, estoy descubriendo que es igual a 3 sobre 5. ¿Ya? ¿Ya? El coseno de este angulito es 3 sobre 5. Por lo tanto, este angulito es alfa. Este es el ángulo alfa. Lo acabo de reconocer. Por lo tanto, la respuesta es 53. ¿Ya? ¿Ya? Amiguito, este triangulito no sale por arte de magia. Nosotros no somos chamanes. Nosotros no somos adivinos. Este angulito sale, aparece. Este angulito irrumpe en escena por estos dos números. Estos dos numeritos, que son el coseno, con el coseno, ya, aparecen estos dos numeritos. Y gracias a estos dos numeritos es que puedo formar mi triángulo rectángulo. No te olvides, coseno es cateto adyacente. Este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. ¿Ya? ¿Listo? Por eso formamos este triangulito, ya. Y el 4, no te olvides, el 4 salió por el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Ya, ahora sí. Ya, nos vamos al problemita número 3. ¿Ya? ¿Listo?
Pero antes de entrar al problema número 3, tenemos que recordar qué cosa, qué son las ecuaciones dimensionales. ¿Qué son las ecuaciones dimensionales? ¿Ya? Que de todas maneras van a venir en el examen de fin de mes. ¿Ya? Ya tienes que venir sabiendo que son ecuaciones dimensionales. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, mira. Acá dice velocidad. La velocidad, acá te dicen que se representa por la letra B, pero no siempre, ¿eh? No siempre, ten cuidado, ¿eh? Porque en un problema de ecuaciones dimensionales, ya, te pueden decir que este es el volumen, y no pasa nada, ¿ya? O sea, una letra puede representar varias cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya. Entonces, ¿qué cosa es la velocidad? La velocidad es una magnitud derivada, secundaria, complementaria, ya si quieres suplementaria, ¿ya? La velocidad no es una magnitud principal. La velocidad no es una magnitud fundamental. Las magnitudes fundamentales son la longitud, ahí está, mira, la longitud, la masa, el tiempo. No es temperatura, cuidado, ¿eh? Es tiempo. Magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo, la temperatura, ya la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, ya la cantidad de luz que bota tu foco, tu foquito en tu casa, la cantidad de luz se llama, ¿qué cosa? Ya, intensidad luminosa, ¿ya? Entonces, mis queridos amiguitos, cuando tú, ¿ya? Relacionas esto de acá, cuando tú relacionas las magnitudes fundamentales se llaman longitud, masa y tiempo, ¿ya? Cuando tú relacionas estas magnitudes, las relacionas con una magnitud derivada, esto es derivada porque esto se deduce, se obtiene gracias al de abajo, ¿eh? Ojo. Por eso que esto se llama esta expresión que estás mirando, eso se llama una ecuación dimensional, ¿ya? ¿Por qué se llama ecuación? Porque me vincula, ¿ya? Porque está relacionando a las magnitudes fundamentales, que son estas, a las magnitudes fundamentales con esta magnitud derivada, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá tienes tú la ecuación dimensional, ¿ya? Dimensional, porque estas son dimensiones, ¿ya? Ya, esta es la ecuación dimensional de la fuerza, ¿ya? ¿Ya? ¿De dónde sale esta ecuación dimensional? Tú tienes que saber de dónde sale, ¿ya? Porque si no, no te vas a aprender esto de memoria, ¿eh? No te vas a aprender esto de memoria, ¿no? Te vas a rayar. Tú tienes que saber de dónde sale, nada más, ¿ya? ¿Listo? Ya, muchachos. Entonces, ¿qué cosa es la fuerza? ¿Qué cosa es la fuerza? La fuerza, tienes que saber, la fuerza es igual a la masa, ¿ya? Mira, a la masa por la aceleración, ¿ya? La fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración, ¿ya? M es la masa, y LT a la menos 2, LT a la menos, esto, mira, LT a la menos 2, ya, esto, mis queridos amiguitos, es la ecuación dimensional, ahí está, mira, de la aceleración, ya, o sea que tú primero tienes que saber la fórmula, ¿a qué es igual la fuerza, a qué es igual a la masa por la aceleración? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esta es la masa, la cambio por la letra mayúscula, masa, y esto de acá es la aceleración. Entonces, todo junto, se llama la ecuación dimensional de la fuerza. ¿Listo? Ya, mis queridos amiguitos, ¿qué cosa es trabajo? ¿Qué cosa es trabajo? Mira. Trabajo, ¿qué cosa es? Trabajo es fuerza, o sea, esto,
Fuerza, fuerza por distancia, chicos. El trabajo es ya definición. El trabajo es fuerza por distancia. Ya, escucha, escucha. Entonces, la fuerza F, la cambias por esto. Esta es la ecuación dimensional de la fuerza. Ya. Entonces, esta fuerza la multiplicas por la distancia. Porque el trabajo es fuerza por distancia. ¿Ya? Entonces agarro la fuerza, esta es la fuerza, esta es la fuerza, ¿ya? La multiplico por la distancia, ¿ya? Pero la distancia es una longitud. La distancia es una longitud. Entonces, todo esto que es la fuerza, esto es la fuerza, la fuerza. Lo multiplico por la longitud, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajo es fuerza por distancia. La distancia es una longitud, ¿ya? Entonces sería L, L de longitud, L de longitud por L de acá, por L de acá. Entonces ya sería, tú sabes tu álgebra, sería L al cuadrado, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? Mira, mira, mira. ¿De dónde salió esto? De aplicar la fórmula. La fórmula, ¿cuál fórmula? El trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿ya? ¿Ya? Yo te digo, a ver, a ver, a ver, agarra tu televisor y llévalo a la puerta. Agarra tu televisión y llévalo a la fuerza, a la puerta, a la puerta. Mira, 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 mira. Primero tienes que tener una fuerza para levantarlo. Tienes que tener una fuerza para levantarlo. Y de donde está el televisor hasta la puerta de la calle, hay una distancia. ¿Está bien o no? ¿Ya? Por eso te digo, ¿qué cosa es el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ya sabes, ¿esto qué cosa es? Esta es la ecuación dimensional de qué cosa? De la aceleración. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque la aceleración, a ver, para la orejita, la aceleración es igual a la velocidad entre el tiempo. ¿Ya? ¿Escuchaste? Aceleración es el cambio de la velocidad sobre el tiempo. ¿Ya? Cambio de velocidad, entonces quiere decir que agarro esto, esto. Esto es la ecuación dimensional de la velocidad. Esto, esto. ¿Ya? Y lo divido para la aceleración, ¿ah? Lo divido entre el tiempo. Lo divido entre el tiempo. Ya, pero ahora sí, escucha, escucha. El tiempo está abajo. El tiempo está abajo de la velocidad. ¿Ya? Acá está el tiempo, acá está el tiempo. ¿Ya? Entonces, como el tiempo está elevado a la más uno cuando está abajo, ¿eh? Ya, si yo lo subo sería t a la menos 2. Tú tiras álgebra, ¿no? Cuando está abajo en el denominador, es t a la más 1, t a la más 1. Ya, tú lo subes y sube como t a la menos 1. Ya. Ese es aparte de este, ya. Acá hay un t a la menos 1. Por este t a la menos 1, obvio, t a la menos 2. Ya, demostrado. Esta es qué cosa. La ecuación dimensional, pero de la aceleración. Aceleración. ¿Listo? Ya, muchachos. ¿Qué cosa es una ecuación dimensional? Ya es la relación, ya que hay entre las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas. Todas estas son derivadas. Las magnitudes derivadas son un montón. Las fundamentales solamente son 7. No te olvides, 7, longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya, muchachos? Ahora sí, proseguimos con el seminario de problemas. ¿Ya? ¿Listo? Mira lo que dice. Problema número 3. Problema número 3. ¿Qué cosa quieres? Dice, hallar la ecuación dimensional, ¿ya? La ecuación dimensional del peso específico. Peso específico es 1. Ya, otro es la densidad. Cuidado, ¿eh? Ya. Muchos confunden.
Una cosa es densidad, otra cosa es peso específico. Obvio, obvio. Mira, mira, escucha, escucha. La densidad es masa entre volumen, densidad, ¿ya? En cambio, acá está el nombre, mira, acá está el truco, el truquito. Peso específico, el peso entre el volumen. ¿Ya? ¿Ya te diste cuenta? Entonces, y acuérdate que peso es una fuerza, cuidado, ¿eh? El peso es una fuerza, ya bien grabadito eso en tu disco duro, ¿ya? ¿Listo? Entonces, hallar la ecuación dimensional del peso específico de un fluido. Fluido, ¿qué es eso? Fluido es un gas y un líquido. Fluido es un gas y un líquido, ¿ya? ¿Por qué? Porque fluido se llama aquel elemento que no tiene forma, ¿ya? Por ejemplo, una escoba tiene forma, una taza tiene forma, ¿ya? ¿Ya sí o no? En cambio, el gas, un gas no tiene forma, ¿ya? Un líquido tampoco. Tú puedes llenar un vaso, puedes llenar una botella con un líquido, y entonces el líquido toma la forma de la botella y del vaso, ¿ya? Conclusión, ya sabes, ¿ah? Fluido, ¿qué cosa es fluido? Un líquido y un gas. Nada más, ¿ya? Peso específico, ya corriendo. Primero tiene que saber la fórmula. Primero tiene que saber la fórmula. ¿La fórmula de quién? Del peso específico. ¿Listo? Ya. Entonces, esto vamos a ver más adelante, ya en física, qué cosa es el peso específico, ¿ya? Pero ahorita solo te necesitamos la fórmula, nada más que la fórmula. Chicos, ¿qué cosa es peso específico? Es el peso de un cuerpo, el peso de un cuerpo entre su volumen, entre su volumen. ¿Ya? No te olvides nunca, el peso, tu peso, el tuyo, el peso de tu perrito, ¿ya? El peso de tu televisor, el peso, ¿qué cosa es? Una fuerza. ¿Por qué es una fuerza? Porque el peso es la fuerza con que la Tierra te está jalando hacia su centro. Chicos, ¿por qué no nos caemos para el techo? ¿Por qué no nos caemos para el techo? Porque la Tierra nos está jalando con una fuerza invisible. Nos jala hacia abajo, nos jala hacia su centro. ¿Ya? ¿Y el volumen, qué cosa es? El volumen es, ya, escucha, 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 el volumen de lo que quieras, de un cono, el volumen de un prisma, el volumen de una esfera, no importa, no importa. El volumen es L de longitud, pero L elevado al cubo. L cubo, ¿qué cosa es? L cubo es la ecuación dimensional del volumen, ya, nos venimos corriendo, corriendo por acá. ¿Ya? Donde dice fuerza, tienes que poner la ecuación dimensional de la fuerza. Ahí está, mira, mira, esta es la ecuación dimensional de la fuerza en el cuadrito anterior que hemos visto. ¿Ya? Y el volumen, tienes que cambiarlo obligatorio, lo cambias por L elevado al cubo. ¿Ya? Ahora sí, estás mirando justo lo que yo quería. Mira, escucha, escucha. Acá dice L cubo, ya en castellano. Acá dice L a la más 3. Acá dice L elevado a la más 3. Cuidado, ¿eh? Tú tiras tu álgebra, ¿sí o no? Acá dice L elevado al cubo, a la más 3. Pero cuando yo esto lo subo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya no sube igual. Sube como L elevado a la menos 3. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice la regla en álgebra? El exponente tiene que cambiar de signo. Eso es lo que se usa un montón en ecuaciones dimensionales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedamos? Este L cubo va a subir, ¿eh? ¿Ya? Pero el exponente cambia de signo. O sea que va a subir como L a la menos 3, L a la menos 3, y acá hay un L a la 1, un L a la 1, tienes que sumar los exponentes, ¿ya? Más 1, con menos 3, ¿sí o no? Más 1, con menos 3,
Chicos, ¿cuánto me queda? ¿Me queda cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Menos, ahí está, mira, mira, me queda menos 2, menos 2, ya. La letra M se repite, la masa se repite, ahí está, mira, mira, ahí está la masa, ya. Y el exponente hace ratazo que está igualito, no cambió, no cambió. Esté a la menos 2, ya. ¿Listo? Ya, mira, mira, mira. M, magnitud fundamental. L, magnitud fundamental. T, magnitud fundamental. Estoy relacionando estas magnitudes fundamentales, ya, las estoy relacionando con esta magnitud derivada. ¿Cuál es la magnitud derivada? El peso específico, ¿ya? ¿Listo? Entonces, en el examen de fin de mes te vamos a preguntar, ¿cuál es la ecuación dimensional del peso específico? Arranca desde acá tienes que comenzar. Ya tú dices, el peso específico es peso entre volumen y ahí lo vas cambiando. El peso es una fuerza, ¿ya? Y la fuerza tiene esta ecuación dimensional. ¿Ya? El volumen de lo que tú quieras, el volumen de lo que tú quieras, ¿ya? Es igual a qué cosa? Es igual a la L, pero elevado al cubo. Ese es el volumen. Cuando yo lo subo al numerador, el exponente cambia de signo obligatorio. ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? Va a subir como L a la menos 3. ¿Está bien o no? ¿Listo? L a la menos 3 con L a la más 1. Esta L está elevado a la más 1. Más 1 menos 3, ya me salió menos menos 2. ¿Listo? Ya, muchachos, entonces ya sabes, no te vas a aprender esto de memoria, no, no, salvo que te hagas una memoria brillante, brillante, ¿ya? Ya, lo que tienes que aprenderte es la fórmula de lo que te piden hallar, de lo que te piden hallar, ¿ya? Y lo vas transformando uno a uno, lo vas transformando y tienes que hacer operaciones, nada más, operaciones. Listo, respuesta C. Respuesta C, otra C, ahí está. Esa es la ecuación dimensional del peso específico. ¿Ya? Listo. Otra ecuación dimensional, muchachones. Mira, mira. Va a venir en el examen de fin de mesa. Problema número 4. Problema número 4. Dice, hallar la ecuación dimensional. Ecuación dimensional. Acá está, mira, mira, acá están. Ahí están las alternativas. Ahí igualititito te van a preguntar cuando postules a la universidad, ¿ya? Virtual o presencial, pero igualito te van a preguntar, igualito te van a preguntar, ¿qué cosa? Hallar la ecuación dimensional de la constante de gravitación universal, ¿ya? La constante de gravitación universal, ¿ya? Mis queridos amiguitos, están hablando de la letra G. De la letra G, ¿ya? En esta fórmula, ¿ya? En esta formulita, ¿ya, chicos? F es la fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? La fuerza con que se atrae un planeta de masa M1 con otro planeta de masa M2, ¿ya? F es la fuerza con que se atrae, por ejemplo, Neptuno con Urano, ¿ya? Entonces, esto se llama la fuerza de atracción o de repulsión gravitatoria en el universo. En el universo se aplica esta fórmula, ¿ya? Esta es la fuerza de atracción o fuerza de repulsión. Depende, ¿ya? Entonces, en esta fórmula, primero la fórmula, en esta fórmula, la letra G. Se llama, ahí está, mira, la constante de gravitación universal. Ya, a ver, amiguitos, a ver, yo sé que ustedes son unos recontragenios. ¿Qué cosa es gravitación? ¿Qué cosa es gravitación? Gravitación es la atracción de un planeta sobre el otro, de un planeta sobre el otro. Listo, ya, ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula, mira, mira. Primero la formulita, esta formulita. ¿Ya? ¿Listo? Ahora agarra la letra G. Esa es la pregunta. La G es la constante.
¿Ya? Agarras la letra G y la vas a despejar, despejar. El D cuadrado que está abajo, tiene que subir, tiene que subir. Mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, D cuadrado. Ya, solamente que esta letra P, ya, por favor, agarra tu lapicerito, ¿eh? Esa letra P en realidad es F, ¿eh? Es F, por si acaso, ¿ya? Parece P, pero no, este es F, ¿eh? Este es F, ¿ya? El D cuadrado tiene que subir, ya sería F, F por D cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Ya? M1 en la masa, M1 tiene que pasar a dividir, mira, ahí está, ahí está, ahí está, abajo, abajo. Ya, M2 en la otra masa también tiene que pasar a dividir. Ahí está, mira, mira, ¿ya? La pregunta es la ecuación dimensional de la letra G. ¿Quién es G? La constante de gravitación universal, ¿ya? Entonces, ya te dije, ¿eh? Este es F de fuerza. F de fuerza, la fuerza de atracción, atracción de dos planetas, ¿ya? Atracción o repulsión. Entonces, como esta es la fuerza, vengo corriendo, corriendo y lo cambio por su ecuación dimensional. Solamente de la fuerza, nada más que de la fuerza, mis queridos genios, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación dimensional de la fuerza? De la fuerza, ya es M, ¿no es cierto? Por L por T a la menos 2. Esa es la ecuación dimensional de la fuerza, ¿ya? Acá dice la letra D. ¿Qué cosa es la letra D? Ahí está, mira, la letra D. Tienen que avisarte, ¿ya? Tienen que decirte, cuidado, cuidado, ¿eh? Tienen que decirte qué cosa es cada letra, ¿ya? Entonces, la letra D, ¿qué cosa es? Distancia, distancia, ¿ya? La distancia es una longitud, longitud, ¿ya? Entonces, acá mira, 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 acá dice, acá dice, acá dice distancia al cuadrado, ¿ya? O sea que sería longitud, longitud, pero elevado al cuadrado, ¿ya? Acá está, mira, mira, ahí está la distancia, ahí está la distancia, ¿ya? Acá dice distancia al cuadrado, ¿ya? A ver, abajo. Abajo, como este es masa, la masa de un planeta, ¿ya? Lo cambio por una M mayúscula, ¿ya? Como este es masa, lo cambio por otra, ¿qué cosa? Otra L, M mayúscula. Listo, ¿ya? Entonces, como tú tiras tu álgebra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mira, mira, mira. M arriba, M abajo. M arriba, M abajo. Se chotea. Me queda solamente una M. Me queda una M, pero el exponente es más 1. Más 1. Entonces, si yo agarro la M y la subo, el exponente cambia de signo. Ahí está. Mira, mira, mira. Ya no es más 1. Ahora es menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba abajo y acaba de subir. Cuando sube una letra, cambia de signo el exponente. Nente, ¿ya? ¿Listo? Ya, entonces abajo ya no hay nada, abajo ya no hay nada, no hay nada abajo, ¿ya? Me queda L cuadrado por L, ¿ya? Acá el exponente es 1, el exponente es 1, lo sumo con este 2, lo sumo con este 2 y entonces ahí está, mira, mira, la longitud ya resulta elevado al cubo. Al cubo, ¿ya? Y el t a la menos 2, igualito, igualito. El t a la menos 2 ya se repite igualititito y por lo tanto, estamos marcando, ¿está bien o no? Estamos marcando, ¿qué cosa? La letra D. Esa es la respuesta, ¿ya? En el examen de admisión tienes que marcar acá, sale la D, sale la D, ¿ya? ¿Ya? Pero en el colegio ya tienes que hacer todo, todito este procedimiento, ya muchachos, todo el procedimiento lo tienes que hacer, ya, para ganarte un hermosísimo 20. Y llegamos al problema número 5. Problema número 5. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice calcular, ya, aguanta, aguanta, aguanta.
ese corchete, ya, tiene una denominación especial. Ese corchete quiere decir en castellano, escucha, escucha, en castellano, ya, ese corchete quiere decir ¿qué cosa? Quiere decir la ecuación dimensional de la letra E, la ecuación dimensional de la letra E. Ya, obvio, obvio. Para hallar la ecuación dimensional me tienen que dar la fórmula, ¿eh? Me tienen que dar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? A ver, ¿qué dice? Ya, la letra E, no sé, no sé, porque eso voy a hallar, eso voy a hallar, ¿ya? Esta letrita acá, esta es una letra griega. Esta letra griega se llama Rho, 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 Rho. Ya. Pero lo que interesa es que representa a la densidad. Ya, muchachones, ya. Esta letra Rho, Rho, ya está representando a quién, a la densidad. ¿Ya? ¿Listo? A ver, a ver, a ver. Memoria, memoria. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la densidad? Ecuación dimensional de la densidad. Ya, ojo, masa entre volumen. Masa entre volumen. O sea que sería m, ¿está bien o no? Sobre L cubo, L cubo. Ya. Ahora subimos el L cubo y entonces la densidad sería m por L a la menos, menos 3. ¿Está bien o no? Ya, seguimos, seguimos. Acá dice B, pero al cuadrado, cuidado, ¿eh? Al cuadrado, ¿eh? O sea que la velocidad hay que elevarla al cuadrado. ¿Ya? ¿Listo? Y la letra G que está abajo, la letra G que está abajo, eso viene a ser la aceleración de la gravedad. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la aceleración de la gravedad, o sea que tú tienes que cambiarla por aceleración. Ya, nada más, nada más. Tienes que cambiarlo por la aceleración. Listo, ya. Entonces, nos vamos por acá, ya. Esto es densidad, ya. Esto es velocidad y esto, ¿qué cosa es? La aceleración, ya. Entonces, la densidad, ya sabes, ¿eh? La densidad. A ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Ahí está, la densidad. M por L a la menos 3. Esta es la densidad nomás, ¿eh? Ya. Ahora falta la velocidad. Falta la velocidad. La velocidad es LT a la menos 1. La velocidad es LT a la menos 1. Pero cuidadito, cuidadito. Acá dice elevado al cuadrado. Ya, cuidado, ¿eh? Ya. Y como esto es aceleración, lo cambiamos por LT a la menos 2. ¿Ya? Esta es la ecuación dimensional, ¿ya? ¿De qué cosa? De la aceleración. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahora sí, prepárense para el álgebra. Prepárense para el álgebra. Ya, mira, mira, mira. Ya, a ver, acá sería. La M no se va. La M, mira, 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 la M no se va, no se va, ¿ya? Acá sería así, mira, 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 ¿ya? No vayas a cancelar esta L, no se va con esta L, no se va, cuidado, ¿eh? Ya, acá dice L elevado al cuadrado, ¿está bien o no? Mira, 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 acá dice L elevado al cuadrado, ¿está bien o no? ¿Listo? Ya, ese L al cuadrado. Ya, tú lo divides entre esta L. Entonces, arriba me va a quedar otra L. Arriba me va a quedar otra L, pero el exponente es ¿cuánto? ¿Cuánto? Más 1, más 1. ¿Ya? Como el exponente es más 1, tú dices menos 3 más 1. Ya, mira, mira, mira. Ahí está la respuesta. Menos 2, menos 2. ¿Ya? Menos 2 es el exponente de la letra L. Ya, solamente quedó una M nada más, ahí está la M que quedó ahí. ¿Ya? ¿Y qué pasó con la letra T? Mira la letra T, mira, acá dice T a la menos 1, T a la menos 1, pero dice al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?
en álgebra se multiplica, sería menos 1 por 2, ¿ya? Se multiplican los dos exponentes. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 2, ¿ya? ¿Está bien o no? Menos 2, ¿ah? Oye, acá abajo también dice menos 2. Abajo también dice menos 2. Entonces, t a la menos 2 arriba y t a la menos 2 abajo se chotea. Conclusión, solamente me queda m por l a la menos 2. ¿Listo, muchachos? ¿Ya? Purita, purita teoría de exponentes. Purita teoría de exponentes. En el examen, algo así despacito. Despacito, despacito, ya, para que no te equivoques, ya muchachos, despacio nomás, ya. Entonces, ahora sí, tenemos que marcar la letra A. Tenemos que marcar la letra A, a ver si es verdad. Ahí está, mira, ML a la menos 2. Ya muchachones, estamos en el problema número 5 y nos vamos al, acá pone, por favor, agarra, agarra. Agarra tu lapicerito, muchacho, tu lapicerito. Acá entre paréntesis, ya muchachos, entre paréntesis van a poner, ¿ah? Van a poner qué cosa, M, ya, R, U, M, R, U. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? ¿Listo? Muchachos, se llama uniforme porque la velocidad, mírala, la velocidad que tiene acá es igualita a la velocidad que tiene acá. ¿Ya? Acá hay un carrito que se está moviendo en línea recta, derechito, derechito, ¿ya? Del punto A al punto B. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Ya? Esta flecha roja no es un adorno. No, no, no. Esa flecha roja representa la velocidad. Esa flecha roja representa la velocidad. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Entonces, como acá dice B otra vez, eso quiere decir que la velocidad no cambia. La velocidad no cambia, por eso se llama movimiento uniforme, porque la velocidad no cambia, amiguitos. En cualquier parte, mira, se sigue yendo, se sigue yendo. En cualquier parte, la velocidad es la misma. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Esa flechita roja, ¿ya? ¿Qué cosa es? Un vector. Esa flechita roja es un vector. ¿Ya? Esta flechita roja es un vector. ¿Ya? ¿Listo? La letra E es el espacio que recorre el carro de acá hasta acá. ¿Ya? La letra E es el espacio, la B es la velocidad y la letra T es el tiempo. ¿Ya, muchachos? Esta es la fórmula fundamental en el MRU. En el MRU, esta es la fórmula fundamental. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espacio igual velocidad por tiempo. Espacio igual velocidad por tiempo. Oye, ¿tú quieres hallar la velocidad? ¿Quieres hallar la velocidad? Mira. Solamente divides el espacio entre el tiempo. ¿Ya? Quiero hallar el tiempo. Quiero hallar el tiempo. ¿Qué hago? Divido el espacio entre la velocidad. ¿Listo? El espacio, obvio, en metros, la velocidad en metro sobre segundo. Y el tiempo tiene que estar en. Ya, listo, amiguitos. Nos vamos ahora sí a un problemita con MRU. MRU. ¿Ya? A ver, mira lo que dice, mira lo que dice. Dice, Luchito dispone de 10 minutos. 10 minutos es un montón, mira. ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos. Escucha, escucha. Un minuto es 60 segundos. ¿Está bien o no? ¿Ya? Ese 60, multiplícalo por 10. Multiplícalo por 10. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sale 600 segundos. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? 60 por 10, 600, ¿eh? Segundos. ¿Ya? ¿Qué es eso? El tiempo total, mira.
para ir del colegio a su casa, ¿ya? Tiene 600 segundos para ir del colegio a su casa y vuelta regresar, y regresar de su casa al colegio, ¿ya? Entonces, que quede bien claro, amiguito, amiguito, que quede bien claro, ¿ya? Que el tiempo de ida, 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 o sea, del Christian Barnard a su casa, se llama T1, T1, primer tiempo. Y cuando regresa de su casa al colegio, se llama T2, 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 T1 más T2, T1 más T2. A ver, genio, genio, ¿cuánto, cuánto? Ah, ¿cuánto? 10 minutos, 10 minutos. O sea, 600 segundos, ¿ah? No te olvides, ¿ya? ¿Ya? Dice, a la ida, o sea, del colegio a la casa, del colegio a la casa, ¿ya? Ya se mueve, ya corre a 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. Pero cuando regresa, ya regresa más apurado. Cuando regresa, regresa a 30, a 30, ¿qué cosa? A 30 metros por segundo, ¿ya? La pregunta es, ¿qué distancia hay de su casa al colegio? La misma cholita, mira, mira, la distancia del colegio a su casa. Lo mismo, ¿ya? ¿Listo? Ya, entonces acá está Luchito, mira, acá está Luchito, ya se está yendo del colegio, del consorcio educativo, se está yendo a su casita, ya, acá dice, mira, el tiempo T, ya, ese tiempo es solamente de ida, del colegio a su casita, ya, a ver, pregunta, lo más tranca, mira, mira, ¿cuánto se demora en regresar? En regresar, ¿cuánto se demora, amiguito? A ver, ¿cuánto se demora? Si a la ida, ida, a su casita, hasta su casita, se demora T, ¿ya? Entonces, para regresar, se tiene que demorar 600 menos T. ¿Te digo o no? ¿Por qué? ¿Ah? Porque 600 es el tiempo total de ida y de regreso, ¿ya? El tiempo de ida más el tiempo de regreso es 600, ¿ya? No te olvides, ¿ah? ¿Eh? Entonces, si a la ida, a la ida, a la ida me demoro T, entonces a la regresada me demoro 600 menos T, no te olvides, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? Otra cosita, otra cosita. El espacio del colegio a la casa. El espacio del colegio a la casa es el mismo a la ida que al regreso, sí o no, lo mismo, acá dice E, acá también, a ver, ponle, 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 acá ponle E, espacio de, listo, ya, ahora sí, vamos a escribir todo lo que hemos dicho, ya, a la ida, mira, 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 de acá del colegio para la casita, ya, el espacio que es igual, a la velocidad, ahí está, mira, velocidad por tiempo, ¿ya? La fórmula que te dije, ¿eh? Velocidad por tiempo, o sea que el espacio es igual a 20 por t, 20 por t, ese es a la ida, ¿ya? Ahora al regreso, igualito, igualito, la misma chola, el espacio es la velocidad, ¿ya? Diferente, ¿eh? Mira, mira, mira con cuánto regresa. Mira con cuánto regresa. Ya, el espacio es igual a la velocidad por tiempo. Este es el tiempo de regreso. Tiempo de regreso. ¿Cuánto vale la velocidad? ¿Cuánto vale la velocidad? 30. La velocidad vale 30. ¿30 por cuánto? Por 600 menos t. Ya, ahí está. Mira, mira, mira. La velocidad por el tiempo. Listo. Ya, ahora sí. ¿Qué hacemos? Entonces, ahora. Ahí está, mira, ya ves, tú dijiste, ya se olvidó, ahí está. Ese es el tiempo de regreso, mis queridos amiguitos, ¿ya? Entonces, como esto es el valor del espacio, ¿ya? Este también es el valor del espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos, ¿ya? ¿Listo? 20T, de frente, 20T, ahí está, 20T, es igual a 30, 30 nomás, 30 nomás,
por 600 menos t. ¿Ya? ¿Listo? Ya, entonces acá sería 20t. 20t es igual a qué cosa? A 6 por 3, 18 y 3 ceros. 600 por 3, 600 por 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 600 por 3? Ahí está, 1800, ya ves, ya ves. Ya ven, tú dijiste, ya se salteó, ya se salteó. 3 por 600, 1800, ¿eh? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Ya? El 3, 3 por 3 por t, 3 por t, ahí está negativo. Pasa para el otro lado, pasa con positivo, o sea que 5t, ¿sí o no? 5t, 1800, ¿ya? ¿Ya? El número 5, corriendo, se pasa a dividir, ¿ya? ¿Cuánto vale t? 1800 entre 5. 1800 entre 5. Mira, mira, mira. Excelente. 360 segundos. Ya, ya. Escucha, escucha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El tiempo que se demora en ir del colegio a su casita. 360 segundos, nomás segundos. Ya. Entonces, el tiempo para ir del colegio a la casita. A la casita. Ya, listo. Pero la pregunta es hallar el espacio. La pregunta es hallar el espacio. Ya, entonces reemplazamos acá arriba. Acá arriba. ¿A qué es igual el espacio? ¿El espacio a qué es igual? A la velocidad multiplicado por el tiempo. Velocidad por tiempo. O sea, sería 20 por 360 que nos ha salido. 360 que nos ha salido. Ya, ¿listo? Respuesta del problema, 20 por 360. 20 por 360 sería 7200 metros. Esa es la respuesta que a la distancia que hay del colegio a la casa. ¿No te gusta? Entonces de la casa al colegio. Ya, ¿listo, chicos? Ya estamos terminando. Ya, ahora sí, se acabó ya los ejemplitos. Ya, ¿listo? Se acabó. Y ahora sí, nos vamos ya al desafío. Ahí está el desafío. Mira, mira, mira. Este carrito, ya se está moviendo, esta es la velocidad, Este carrito se está moviendo a 60 metros sobre segundo. Ya, ya. En cambio, el otro carrito se mueve a 40 metros sobre segundo. ¿Cuál se mueve más rápido? Este acá, obvio, este más rápido. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿ya? ¿Cuál es el espacio que recorre el carro A? Ahí está. Ya, este carro recorre solamente este espacio de acá nomás. ¿Por qué? Porque dice que uno, ya se mueve al encuentro del otro. Este carrito se va para la izquierda, sí o sí. Y este carrito se va para la derecha, obvio. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? Entonces, en el problema número 1, ya, escucha. El espacio E, esta es la pregunta. El espacio que recorre este carrito A, ¿Ya? Escucha. Este espacio aquí es igual a velocidad por tiempo. Al tiempo ponle una letra T, ya, pero es de acá hasta acá nomás, cuidado, es de acá hasta acá nomás, ya. La letra E, ¿a qué es igual? A 60T, ya, apunta. La letra E, ¿a qué es igual? A 60 por T, listo. Ya, ahora mira el truco. Ya, ahora, este carrito, desde acá, desde el punto C, hasta el punto B. ¿Cuánto se demora? Igualito. T. Ya, entonces, este espacio que está acá, que no es igual a este, ¿eh? Porque este carro se mueve más lento. Este se mueve más lento. Ya. Este espacio, ¿a qué es igual este espacio? Mira el truco. Y escríbelo ahorita, porque te vas a olvidar, ¿eh? Este espacio, ¿cuánto vale? Este espacio vale 80 menos E. Ese es el truco. Este espacio de acá, ¿ya? O sea, BC, ¿cuánto vale? 80 menos E, ¿ya?
80 menos E, porque 80 es la distancia que hay desde el comienzo, la distancia que hay entre los carros. Ya, otra vez, este espacio 80, a 80 le quito la letra E, le quito, y me sale este espacio de acá. Ya, este espacio vale 80 menos E. ¿A qué es igual? A la velocidad por tiempo. O sea, 80 menos E es igual a 40T. ¿Listo, muchachos? Y de esas dos ecuaciones, ya. Y de esas dos ecuaciones, ¿listo? Sale la respuesta, ya. Entonces, ya sabes, ¿ah? Ya arriba dice, ¿qué cosa? Resuelve la tarea en tu cuadernito, ya te dije cómo se hace, ¿ya? Le tomas una fotito y lo subes al cubicol, ¿ya? ¿Listo, muchachones? Estamos en el desafío Barnard número 2. Desafío Barnard número 2. Mira, amiguito. Desafío Barnard número 2. Ya, acá está Juancito y acá está Carlitos. Los dos están caminando para la derecha. Ya. Estos dos muchachones se van a encontrar acá, acá, en el punto C. ¿Ya? ¿Cuánto camina? Mira. ¿Cuánto va a caminar? ¿Ya? Juancito, ¿cuánto va a caminar? Él va a caminar desde acá, mira, desde acá hasta acá. ¿Ya? Entonces, dice, calcular el espacio, ¿está bien o no? Calcular el espacio, ¿cuál espacio? Calcular el espacio que camina Juan. El espacio que recorre Juan. Y a Juan recorre de acá hasta acá. Mira, hasta acá recorre Juan. ¿Eh? Cuidado, ¿eh? ¿Ya? Y entonces, y Carlitos camina de acá hasta acá nomás. ¿Ya? ¿Listo? Ya, mira. El truco está en que Carlitos se demora de acá para acá, se demora T. De acá para acá se demora T. ¿Ya? Y Juancito, ya camina más desde acá. Hasta por acá, también se demora T. Ese es el truco. Los dos tienen que caminar en el mismo tiempo. En el mismo tiempo, ¿para qué? Para que puedan llegar a este puntito. ¿Ya? Entonces, este espacio que está acá, este espacio de acá, BC, ¿a qué es igual? Este espacio de acá, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad por tiempo. Ya, mira. De acá hasta acá, ya vale 5T. Ya, velocidad por tiempo T. Ya, ahora, ¿y cuánto vale desde acá? Desde acá hasta por acá. O sea, ¿cuánto vale AC? AC, ¿cuánto vale? Vale la velocidad 8 por el tiempo T. ¿Listo? Ya de esas dos ecuaciones sale la respuesta, mis queridos amiguitos, ya de esas dos ecuaciones la respuesta sale, ¿ya? ¿Listo? Entonces espero urgente la solución de sus dos problemitas, ¿ya? Ya saben, lo van a subir al cubicol, pero ahorita hay problemas con el cubicol. Ya pregunten primero antes de ir a depositarlo, ¿ya? Y de todas maneras te voy a poner tu 20. ¿Listo, amiguitos? Ha sido un placer inmenso haberlos saludado. Ya no se olviden, los queremos muchísimo, ¿ya? Y nos vemos la próxima clase. Ya, amiguitos, un fuerte abrazo, ¿ya? Y nos estamos viendo. Cuídense, por favor. No se olviden que ustedes son lo más valioso para toda la familia Barnard. ¿Ya? Un fuerte abrazo, un besito para las nenas, ¿ya? Y nos vemos la próxima clase.